Quiero dar las gracias a Granero y al Albiol por el magnífico partido de hoy. I com és que no compta mai amb ells? Hay jugadores que no rendeixen tant i tenen més minuts, com Coentrao. Eso no es cierto. Coentrao es un jugador que se esfuerza mucho en dejar de fumar. Y no lo pongas más nervioso. Potser té més paciència amb ell perquè és portuguès. I, esclar, d'això es queixen els jugadors espanyols a la plantilla. Basta! En el Madrid no hay conflicto entre portugueses y españoles. Ni tan sols entre vostè i Casillas. ¿Por qué lo dices? Home, perquè estan asseguts al costat i ni es miren. Eso es completamente falso. No tenemos problema de comunicación con Casillas. Y te lo voy a demostrar. Sergio, ¿puedes hacerme un favor? La ley del silencio ya la rompimos el martes pasado contra el Apoel. Ahora puedes hablar. Menos mal. Pues voy a decirle a mi vecino que anteayer le estaban robando el coche. No, mejor dile a Casillas que no importa que fallara contra el Villarreal y contra el Málaga. Total, solo perdimos 4 puntos por su culpa. ¿Y yo? ¿Qué dice el mister? ¿Tendrá cara? Pues dile, que hoy se ha demostrado que sin Lassi que dirá jugamos mejor. A ver si aprendemos a ser más valientes. Mister, dice Iker que con la... Dile que no me importan sus críticas y que le perdono si el topo del vestuario es él. ¿Casillas es el tal? ¿Me estás acusando? Yo no he dicho nada, lo ha dicho la prensa. Dice que lo ha dicho la prensa. ¡Lo he oído! ¡Ah, bueno, hombre! Pues dile que si está buscando portero, el de mi finca está libre. Claro, que no lo lleva su agente. Igual es un inconveniente. ¿Estás insinuando que yo solo ficho jugadores que lleva mi agente? Yo no he dicho eso. ¿Lo has dicho tú? ¿Yo? Quillo, Quillo, tranquilo, allá va. Tenemos que estar unidos. Te acaban de decir en la radio que el Barça vuelve a estar a 6 puntos. ¡Ja! Claro, si le regalan un penalti. Así cualquiera. Ya podemos marcar 100 goles que... ¿Lo ves, Quillo? Como mínimo, en esto están de acuerdo.